mi parque, tu casa. Vio, la ardilla sabía de qué íbamos a hablar el día de hoy, de nutrición. Ahí está perfecto eso. Bienvenidos a mi parque, tu casa. Qué rico que están conectados con nosotros hoy, viernes. Qué bueno que están conectados con la vida saludable, con el bienestar. Para eso está pensado mi parque, tu casa. Qué rico que nos vamos a conectar este fin de semana. Y por eso los invito a que siempre piensen en la parte saludable. ¿Qué hábito puedo empezar a tener en mi vida? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué voy a dejar de restar para sumar a mi cuerpo, a mi espíritu, mi alma? Pero qué rico también poder decirle buenos días a doña Luisa. Bienvenida. Buenos días, buenos días. Feliz, feliz. Manu, hoy viernes se viene un puente. La idea también es recordarles aquí que como hablamos siempre de bienestar, de salud, de que nos seguimos cuidando, de que podemos empezar a salir, pues ya muchos lugares abrieron, pero la idea es seguir con todos los cuidados. No, es que se reactivó la economía. Así es. Ya y nos encanta eso. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dice, reactivamos, abramos las puertas y precisamente el martes les tenemos una súper sorpresa desde acá, desde el canal Parque Telemedellín, que no se las puedo decir desde ya, pero algunas puertas se van a abrir. Ahí les dejo el datico, pues, para que vean y pronto nos podremos ver en vivo y en directo y eso me emociona bastante. Así es, entonces la idea es, síganse cuidando, recuerden el tapabocas siempre, recuerden el constante lavado de manos, podemos salir de nuestras casas, reactivar la economía, apoyar el comercio, pero sigámonos cuidando porque principalmente debemos estar saludables para poder compartir con esas personas que tanto amamos. Y hablando de salud, Manu, hoy sí tenemos un tema muy interesante. Sí, hoy vamos a hablar de nutriología y transformación corporal. ¿Qué es esto? Cuando estamos buscando tanto y hablamos de dietas y buscamos al profesional y es que yo quiero bajar un kilo, pero entonces quiero subir, pero es que quiero transformar. Cuando hablamos de transformación corporal, ¿qué es lo que necesitamos y a qué le estamos apuntando? Tantos factores que hay alrededor que tenemos que estar tan atentos a esto para que eso sea responsable en el momento de empezar esa transformación. Vamos a tener ese tema aquí en mi parque, tu casa. Y también hoy que es viernes vamos a seguir apoyando a esos pequeños emprendedores o emprendedores de nuestra ciudad para seguir reactivando esa economía y hoy tenemos un tema y una invitada, una emprendedora que nos va a hablar de todo el tema de los cristales como medicina también, como mover todas esas energías. Bueno, más adelante les vamos a hablar de esto. Recuerden, compra local, hecho en Medellín. Así es, y tu cuadro me cuadra, vamos a tener a la directora y una de las presentadoras, personas que nos van a estar hablando sobre este programa, pues seguimos llegando a los barrios. Hoy vamos a descubrir desde qué barrio van a estar, qué actividades, qué personajes van a tener invitados. Así que desde ya les decimos conectados con este programa que inicia a las 3 de la tarde y que quizás usted puede salir en vivo y en directo y saludar a las personas, porque qué rico que puedan aprovechar esos espacios que tiene Telemedellín. Entonces, iniciamos de una vez con mi parque, tu casa, porque queremos aprovechar al máximo nuestros invitados. Recuerden que pueden estar conectados allí a través del Facebook Live. Nos pueden hacer todas las preguntas que deseen. Les pido, por favor, que hagan la mayoría y Carolina las va a estar pasando para que podamos resolver si vamos a hablar primero del tema de nutrición, después de apoyo local y después vamos a estar hablando, por supuesto, de ese programa de Telemedellín, Tu Cuadra Me Cuadra. Y por eso ya tenemos entonces a nuestro primer invitado y nos encanta que nos esté acompañando Santiago Liébano. Él es médico cirujano, nutricionista, tienes un montón de títulos, endocrinólogo. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días. Hola, Lu, ¿cómo estás? Manu, qué alegría que pues, me dieron la oportunidad de estar acá, estoy muy contento. Hace ratico venía también pues como sintonizándolas mucho porque el programa es muy agradable. Ay, nos encanta. El día está muy lindo y pues como aprovechar la oportunidad para que hablemos un poquito de hábitos de vida saludable y de transformación corporal, que es lo que más me gusta. Eso me gusta. Hablemos de esos factores que hay que alinear para poder lograr eso responsablemente y pensar en salud, no pensar solamente en la estética de cómo va a lucir después de mi cuerpo cuando haga ciertos cambios o ajustes, sino qué debo tener en cuenta para que tenga ese ecosistema o todo ese mundo alineado. Bueno, Manu, no es, a ver, es un tema muy interesante, les cuento que, y está de moda, tú sabes que ahorita todas las personas quieren empezar a cambiar sus hábitos, no solamente por la parte de salud, también pues, no es ningún misterio decir que a quien no le gusta verse bien, ¿no? Sí. Pero muchas veces no van de la mano, porque tú, por ejemplo, puedes hacer una transformación corporal muy interesante de una manera no acertada. O sea, de pronto desbalanceando tu sistema nutricional, afectando o haciendo, por ejemplo, algunas técnicas nutricionales que te pueden poner en riesgo la salud.
haciendo, por ejemplo, técnicas o prácticas de ejercicio muy exageradas o que no están adecuadas y que te pueden generar lesiones o quizá algunos trastornos mentales o psiquiátricos. Entonces yo pienso que lo que dices es muy acertado, mano. O sea, todo tiene que estar muy alineado y es muy importante saber que son varias esferas. O sea, cuando uno habla de transformación corporal y de nutriología, tiene que entender que hay medicina, que hay metabolismo, que hay respiración, que hay todo, y es realmente una ciencia que es muy integral. Y si tú dejas algo por fuera, pues vas a tener algunas consecuencias. Doctor, ¿qué es composición corporal? ¿Cómo lo podemos entender? Composición corporal es todo lo que compone tu cuerpo, tu estructura. Tú sabes que el ser humano tiene una estructura no solamente anatómica, sino fisiológica, es decir, tú tienes músculos, tienes huesos, tienes órganos, pero también tienes un sistema que funciona como, digámoslo así, como una máquina en la cual hay fluidos, en la cual las células tienen que estar manejando un funcionamiento muy acertado para que tengas un ecosistema, entre comillas, o un equilibrio para que todo esté bien. Entonces la transformación y la composición corporal es eso, y tú la puedes modificar. No siempre tienes que ser una persona muy fitness, o sea, muy estética físicamente para tener una transformación. Hay personas que simplemente quieren bajar de peso, otras subir, aumentar masa, otras mantenerse. Entonces hace parte de eso de ser saludable. Lo más importante es que si lo vas a hacer, que lo hagas de una manera muy orientada y que no olvides que no solamente es nutrición, sino que es nutriología, respiración, metabolismo, endocrinología y lo más importante, ejercicio y buenos hábitos. Me gusta y quiero que hablemos también de esta población o de esas personas que, claro, cuando uno está en los 20 piensa mucho en esa parte estética, en los 30 le sigue funcionando, pero digamos personas que están ya en 50, 60, 70 años, que también es justo que ellos o quisieran verse también muy bien, pueden empezar a tener esos cambios que le permitan esa transformación. Claro, el metabolismo fijo funciona diferente, pero ¿podemos lograrlo? Manu, sí, o sea, te cuento que, a ver, personas que son mayores, o sea, que van llegando como a una edad importante por encima de los 40, 50 años, hay que hacer muy buen diagnóstico, es decir, hay que hacer muy buena prescripción de lo que obviamente se le vas a enviar. El ejercicio, qué tipo de nutriología va a utilizar, hacer un muy buen diagnóstico paraclínico, hacer exámenes de sangre para poder analizar que no tenga comorbilidades, o sea, enfermedades de base. Sí. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente hipotiroideo o un paciente que tenga una anemia ferropénica, es decir, una disminución de hierro en su sistema o que tenga un antecedente, no sé, respiratorio, un post-COVID. O sea, siempre hay que hacer muy bien diagnóstico para poder hacer una buena prescripción y más en pacientes pero mayores. Pero se puede lograr. Pero se puede lograr. Yo tengo muchos pacientes que son mayores y que siempre lo han logrado conmigo. Yo tengo una, bueno, realmente digamos que descubrí después de dejar entrenar mucho tiempo la importancia de trabajar los músculos, la importancia de hacer crecer un poquito ese músculo para darle estabilidad al cuerpo. Hablemos un poquito de eso también, doctor, porque mucha gente piensa que es solamente porque el cuerpo se va a ver bien. Muchas personas inclusive no les gusta hacer como ejercicios con pesa porque dicen, no, eso me va a cambiar tanto el cuerpo que no lo quiero. Pero ¿cómo se podría entender esa importancia de trabajar el músculo para poder proteger, no, digamos, Luis, que nuestro esqueleto? Es demasiado importante. Yo siempre he dicho que la masa muscular es un diamante. De hecho, tú sabes que lo primero que empieza a ver con los años es una disminución de tu peso magro. Entonces, cuando tú haces un fortalecimiento de tu masa muscular que se entrena con ejercicios específicos de cargas o no cargas, pero muy dirigido con método, estás fortaleciendo un diamante en tu cuerpo. Acuérdate que la musculación es la estructura que te va a sostener, que va a evitar lesiones, que va a proteger la articulación. Y no solamente eso, pues te va a hacer bien físicamente. Entonces, para mí hay que hacerlo de una manera como un hábito y saberlo también redireccionar, porque muchas veces malas prácticas de ejercicio te pueden llevar a consecuencias. Entonces, bien dirigido, hay profesionales que son totalmente encargados en hacer prescripción del ejercicio, o personal trainer que ayudan mucho para que progreses mucho en aumento de la masa, pero es fundamental crear ese diamante. Y recuerda que cuando ya van pasando los años, por tu fisiología, es decir, cómo funciona tu cuerpo, hay una destrucción natural. Entonces, tienes que empezar a fortalecerlo para que cuando llegue esa etapa tengas beneficios de aumento de masa. Muy bien. ¿Qué papel tiene el sistema endocrino con todo este tema? Bueno, el sistema endocrino es, yo siempre lo he dicho, que es la reina o el rey de todas las, de todo el funcionamiento de tu cuerpo. Es decir, es el sistema rey y es el que manda.
al sistema endocrino son las moléculas que mandan una información a algunos receptores que tú tienes en tu cuerpo y que mandan señales para que funcione el sistema celular, y no solamente el sistema celular, sino todo el sistema como tal del ser humano. Entonces, por ejemplo, como la insulina regula la glicemia en la sangre, la glándula tiroides con sus hormonas T4 y T3 regulan la generación de energía de tus células y, por ejemplo, la construcción de la masa. Entonces, mira que todas las hormonas tienen específicamente una función en tu cuerpo. Yo hice una especialidad que se llama Nutriología de Endocrino y Composición Corporal, la hice en España. Y esa especialidad me enseñó a mí que las hormonas, si tú las sabes, obviamente manejar. Recuerden que hay una especialidad que es endocrinología clínica, que es médicos internistas que se especializan en endocrinología. La mía es más de transformación y de la nutriología. Es entender que todas esas señales biológicas tú las puedes modificar de una manera inclusive nutricional para que tu cuerpo cambie, que es lo que yo hago. Normalmente cuando tú haces una modificación de tus alimentos, tú puedes modificar tus hormonas. De hecho, tú puedes inclusive regular los picos de insulina respecto a lo que comes. Imagínate, estás manejando una hormona que tiene un funcionamiento en específico y así puede llegar a que tu composición cambie, no solamente cómo funciona, sino tu composición corporal, o sea, tu cuerpo. Entonces es muy complejo, pero realmente es muy interesante. Doctor, hablando de esa nutrición, de esos, digamos, de esos alimentos, normalmente cuando uno empieza a hacer ejercicio, le da mucha hambre, además, uno empieza a sentir esa necesidad de comer, esa necesidad como de... Sí, como que se quema tanta energía, o así lo siente el cuerpo al inicio, que uno dice, ¿será que sí tengo que comer 5 veces al día, 6 veces al día? ¿O cómo está el tema hoy en día? Que inclusive acá lo hemos tratado con el tema del ayuno intermitente, que muchas veces ya solamente queremos comer 3 veces al día. No, eso es un tema muy interesante. Te cuento que ahorita el ayuno intermitente también está como de moda, es tendencia, sí. Pero como te decía ahorita, lo más importante es que tengas una muy buena prescripción y, como lo decía en estos días en un en vivo, que tengas una individualidad del proceso que quieres hacer. Es decir, tú eres muy diferente a Manu, inclusive lo estábamos hablando ahorita, y Manu es muy diferente a mí. Entonces, yo pienso que ahí es cuando llega el profesional, hace una muy buena historia clínica, te conoce muy bien, hace un estudio paraclínico y te clasifica o te cataloga para que puedas tener una prescripción que sea para ti individualizada y para que cumplas el objetivo. Como te digo, no todo el mundo quiere adelgazar ni todo el mundo quiere aumentar masa. Hay personas que simplemente quieren estar en hábitos de vida saludable, entonces tú desde una buena prescripción lo puedes hacer. El ayuno intermitente está de moda porque es una técnica milenaria, inclusive se ha registrado que empezó por allá en Asia, lo hacían los tibetanos para hacer un ayuno respecto a su espiritualidad. Y se demostró que tiene algunos beneficios, sobre todo endocrinos, porque algunos picos hormonales se empiezan a generar cuando tú haces un ayuno intermitente 16-8. Pero no es para todo el mundo. Por ejemplo, en el caso mío, que soy un hombre ectodérmico, es decir, tiendo a ser muy delgado, a bajarme mucho de peso fácilmente y tengo un metabolismo acelerado. Recuerden que metabolismo es transformación de energía celular desde lo que comen y respiran, porque normalmente la gente piensa que es hábito digestivo defecar, no es así. Sí. Realmente el metabolismo es generación de energía celular y lo hacen todas tus células. Entonces, personas que tienen el metabolismo muy acelerado y transforman muy rápido energía, los ayunos intermitentes no son muy adecuados. Por ejemplo, si yo hago un ayuno intermitente muy prolongado, empiezo a generar catabolismo muscular, o sea, mi cuerpo destruye mi masa muscular. Entonces, para mí no está indicado, pero de pronto para una persona obesa, una persona que tenga otro tipo de condiciones biológicas, se le puede ordenar y eso se diagnostica y se prescribe. Doctor, sí. Pues no he podido llegar a esa cita con el profesional, si no he podido llegar a ese punto, pero quiero y tengo la necesidad y mi cuerpo ya está hablando, pidiéndome a gritos alguna transformación o algo que yo pueda intercambiar ya en este momento con respecto a la alimentación o con ciertos hábitos. ¿Cuál sería la sugerencia para que mientras que llegamos a ese profesional, ojo, el profesional, no estoy hablando del profesional de que está en Google, ¿cierto? Sino el profesional que nos va a indicar esa parte individual de lo que usted necesita, ¿qué puedo empezar a cambiar? Porque somos muy perezosos, como, no encontré la manzanita verde, entonces yo me voy para la maquinita y saco de allí ciertas cosas que podríamos encontrar también, cosas que nos podrían como ayudar a solucionar sin tener que llegar al punto de una grasa o de un mecato que ni siquiera nos está alimentando, sino que nos está como embolatando. Bueno, Manuel, entonces esa respuesta te la doy empezando a interpretar lo que hacen los alimentos dentro del ser humano, que como te digo, no solamente van a modificar toda tu bioquímica, porque recuerda que van a llegar a tu sistema vascular, a tu sangre, llegan a todas tus células,
Entonces, entender que los hábitos de vida saludable en general, si tú no puedes hacer una prescripción con un profesional que te haga algo muy individualizado, hay cosas que tú sí puedes aprender entendiendo ese concepto de que vas a modificar absolutamente todo con lo que te pones en tu boca. Entonces, a ver, si tú, por ejemplo, ingresas a tu sistema algunos ácidos grasos que hacen mucho daño, que son los ácidos grasos saturados, trans, que son apanados, manteca, mantequilla, queso, cremas, que tienen un proceso de elaboración que son de mucha grasa saturada, vas a hacer daño, entonces evítalos. Dos, si haces ejercicio, obviamente, pues en general, no solamente cardiovascular, sino de masa muscular, va a pasar lo que estamos diciendo ahorita, vas a fortalecer tus músculos y te va a ayudar también como hábito de vida saludable. Tres, por ejemplo, a mí me gusta mucho siempre decir que hay que tener muy buena hidratación con agua y evitar algunas bebidas que te hacen daño no solamente a nivel biológico, sino endocrino. Por ejemplo, las azucaradas y las edulcoradas, así sean cero calorías. No me gustan porque hacen modificaciones biológicas que te pueden hacer daño. Cuatro, organizar muy bien la estructura nutricional durante tu día. No hacer ayunos muy prolongados si tienes, por ejemplo, las condiciones que te estaba diciendo yo ahorita, para que no se te baje la masa muscular, para que tengas una buena cognición, para que puedas tener un buen rendimiento mental y puedas estar en un trabajo siempre pues, muy exitoso. Cinco, otro hábito muy importante en la parte nutricional, evitar snacks que tú sabes que son muy hipercalóricos, muy de carbohidratos, de calorías vacías, que realmente lo que van a hacer es energía muy rápida, pero va a modificar algunas hormonas que te pueden hacer daño y te pueden generar procesos grasos y te pueden engordar. Entonces, cositas como así. Mejor dicho, quedo ahí con un dato que tengo que buscar esas bebidas edulcoradas, saber cuáles son, identificarlas, no irlas a tomar ni dárselas a mi hijo. Esta entrevista está muy interesante, se nos acabó el tiempo. ¿Cuáles son las redes sociales si queremos ir a aprender más de la mano de ti y de todo tu equipo? Bueno, mi red social es dr.santiagoliévano. Ya llevo un tiempito trabajando aquí en Medellín. Me han dado la posibilidad de realmente atender personas increíbles, muy exigentes, porque ahorita estamos muy enfocados en la parte de alto rendimiento, en celebridades, en personas obviamente común y corriente y personas normales, pero no se alcanzan a imaginar la exigencia para uno regular la nutriología de una persona desde lo que les estoy diciendo, desde la modificación biológica y bioquímica para que cumplan los objetivos de estar saludable. Además, porque es un reto ver a estas supermodelos y a estas personas que tienen ya, y uno dice, ya tiene el cuerpazo, o sea, de ahí va, ya no puede más. Pero como todo ser humano queremos más, entonces ahí llega el reto como doctor para hacer eso. Santiago, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Manu, no, gracias a ustedes, la pasé muy bien y espero que hayan aprendido un poquito. No, y pronto te volveremos a ver acá porque es mucha tela por cortar para hablar de este tema y lo que queremos es eso, seguir teniendo herramientas. Gracias. Manu, Lu, gracias. Un abrazo gigante. Chao. Señorita, entonces. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos para conocer un emprendimiento muy hermoso, hecho en Medellín. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Compra local, compra hecho en Medellín y por eso queremos seguir apoyando y teniendo a esos emprendedores que les siguen poniendo todo el corazón y toda la pasión por seguir emprendiendo y por eso hay que creer en ellos. Y por eso hoy saludamos a Kate González. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, una mujer hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, chicas, por invitarme. Gracias por esta oportunidad y este privilegio de estar aquí. Kate, nos decoraste esa mesa, yo sí quiero saber qué tienes ahí, cuál es tu emprendimiento y hace cuánto lo tienes y cómo lo iniciaste. Bueno, yo inicié con Ritual Mágico por una dificultad laboral que tuve. Yo soy contadora pública, eso me llevó como a buscar alternativas que me oxigenaran mucho en la vida y llegué a los cristales y digamos que eso me dio como fuerza y como muchas ganas de vivir. Y por eso quise emprender eso y espero compartir con ustedes información muy valiosa que les ayude a energizar sus vidas y sus hogares. Me gusta mucho lo que hace ella porque de esa adversidad saca lo mejor y eso es lo que tenemos que hacer las personas, de ese punto que llegamos, que a veces sentimos que estamos en ese hoyo y pero ¿qué hago y cómo salgo? De alguna forma respira y salga adelante con esta situación, así que quiero que nos cuentes qué vamos a encontrar en tu emprendimiento. Bueno, en mi emprendimiento vamos a encontrar accesorios y piedras que nos ayudan a energizar nuestra energía. Aquí les vengo a hablar un poco, por ejemplo, de cristales para el hogar. Les voy a mostrar, por ejemplo, esta barra de selenita.
Los cristales nos ayudan a limpiar y a depurar nuestra energía. Recuerden que somos energía y que todo el tiempo estamos realizando intercambio energético con las personas, en el trabajo, en los lugares en los que nos encontramos. Entonces, de aquí parte la importancia de que nosotros limpiemos esa energía que estamos intercambiando con las personas, que a veces puede ser un poco densa y que por eso entonces tenemos que depurar antes de ingresar a nuestros hogares. Por ejemplo, esta barra de selenita podemos utilizarla para limpiar nuestra energía haciendo como movimientos alrededor de nuestro cuerpo de forma tal que se lleve la energía densa y nos permita entrar como más depurados y con una energía más armoniosa en nuestro hogar. Me encanta. También les tengo aquí, por ejemplo, turmalina. Yo sé que la turmalina es muy conocida porque es una piedra demasiado protectora. Ella tiene unos canales que nos ayudan a transformar la energía densa y es una protectora del aura. Entonces nos va a ayudar muchísimo a poder limpiar la energía densa que viene con nosotros de la calle y a poder vibrar con una mejor armonía en nuestro hogar. Tenemos, chicas, también, por ejemplo, cuando en los hogares hay, digamos, desunión o hay, digamos, como frialdad entre los miembros de la familia, tenemos cristales como, por ejemplo, el cuarzo rosado. El cuarzo rosado es una piedra maravillosa que nos ayuda a vibrar en la paz y en el amor, en la comunicación también, en los procesos de perdón. Entonces, si en su casa están, digamos, enfrentando procesos de desunión y de perdón, les recomiendo que compren y que tengan accesorios de cuarzo rosado porque les va a ayudar a que la energía de la familia se integre y que vuelven y se comuniquen y vibren en la energía como de la armonía y en la paz. Qué bonito. Bueno, quiero contarles que los cristales son seres vivos, Manu y Luisa, son como las plantas, todos los seres en la vida cumplen un propósito divino y si Dios nos puso los cristales, pues ellos también vienen a cumplir como un proceso de armonía y de sanación para todos nosotros. Entonces es muy importante que cuando un cristal llegue a nuestras vidas, hay que hacer como un proceso de limpieza, de carga y de intencionar. Recuerden que las palabras tienen poder, así que si una piedra no se intenciona y no se le realiza, digamos, este proceso, pues puede ser un cristal muerto que estemos desaprovechando toda su energía. Kate, ¿y cómo se hace ese proceso desde el inicio? ¿Yo recibo ese regalo o yo lo compro? ¿Cuál es la mejor manera? No sé si de pronto para algunos es mejor recibirlo como obsequio y otros de pronto comprarlos. ¿Y cómo se empieza entonces a limpiar ese cristal y se empieza como a intencionar? Pues las dos formas son válidas. Comprarlos, porque cuando uno va a comprar un cristal es porque definitivamente lo vio, se enamoró y vibró con él. Y si es regalado es porque definitivamente es un regalo del universo y ese cristal llegó a un encuentro que no responde a un evento fortuito, sino que es algo que va a aportar a tu vida y viene a cumplir una misión y es por eso que llega a tu vida. Entonces, cuando se recibe, lo primero que hay que hacer es un proceso de limpieza. ¿Cómo lo limpiamos? Lo podemos limpiar, por ejemplo, en una camita de sal gruesa, como por ejemplo esta. Se ubica en una camita de sal gruesa porque la sal gruesa absorbe la energía densa. También podemos utilizar elementos como, por ejemplo, la salvia y el palo santo. Nosotros los prendemos con una velita y el humo lo esparcimos alrededor de los cristales y de esta forma visualizamos que se están llevando la energía densa de los mismos. Hay que tener en cuenta que ellos absorben energía de todo el recorrido que han realizado hasta llegar a nuestras vidas. Entonces, es por eso que es muy importante limpiarlos para poder después poner nuestra energía ahí. Después de esto se realiza un proceso de carga, se realiza procesos de carga con el sol y la luna. Si son, por ejemplo, cristales para protección y para manifestación y abundancia, me gusta mucho utilizar la energía del sol. Muy bueno que lo pongan a cargar durante el día y retirarlo antes de las 6 de la tarde, cuando llegue la noche. Y ya la luz de la luna es para cristales como más de intuición, más de conexión con nosotros mismos, más de temas como de introspección, como por ejemplo la amatista. Entonces lo que hacemos es que cogemos un recipiente de plástico o una telita y lo ponemos a cargar en una ventanita donde le llegue la luz directa de estos astros para que ellos absorban toda esa energía y así ya queden cargados. Y ya después llega un proceso de intención. Ese proceso de intención consiste en coger nuestro cristal y en hablarle, llevarlo a nuestro corazón y ponerle una intención. Por ejemplo, dedico este cristal con este propósito, enfocarme más en mi trabajo, encontrarme con mi proyecto de vida, tener más armonía en mi hogar. Entonces mira que es muy importante verbalizarlo, sí, porque las palabras tienen mucho poder y tenemos alta. Que ser
Claro que sí, ojalá en voz alta. Tú puedes también intencionar en silencio y de una forma introspectiva, pero es muy importante el tema de la verbalización. Las palabras tienen muchísimo poder y el solo hecho de estar hablando ya es estar diciéndole al universo, mira lo que quiero, aquí estoy para recibir. Entonces esa es la importancia también de intencionar. Qué bonito. También veo acá unas cajitas y veo... porque no todas las personas pues saben llegar a los cuarzos, a los cristales, a aprovecharlos, pues ya nos diste muchísimos tips, pero otras personas necesitan esa guía para hacerlo y lo tienes perfectamente en tu emprendimiento. Entonces, ¿qué vemos acá? Bueno, la verdad es que saqué un producto muy especial porque recibo constantemente preguntas de qué cristal debo utilizar, por ejemplo, para el perdón, para el desapego, para manifestar, para crear. Entonces yo quise diseñar este kit para que las personas pudieran encontrarse con 50 aspectos de su vida en los que pueden utilizar los cristales a su favor, para poder potenciar esa energía o de sanación o de manifestación. Entonces este kit contiene 50 cartas muy especiales que son 50 palabras del uso, 50 objetivos. Uh-huh. Y cada carta contiene, por ejemplo, una palabra como meditar, un mensaje o guía del universo, un mantra que nos va a ayudarnos a reprogramar en el pensamiento positivo. Y el cristal, que es como el más adecuado, que nos va a ayudar a tener un estado de meditación como más óptimo. Entonces, si ustedes quieren saber qué piedra utilizar en 50 aspectos de su vida, este es un kit que les va a ayudar muchísimo, porque es un kit para principiantes, para personas que apenas van a empezar como en este mundo y necesitan saber qué propiedades energéticas contiene cada cristal. Me encanta, porque muchas veces encontramos es solamente como información de esa intención del día, pero no entendemos muy bien el tema de esa piedra preciosa, de ese, digamos que esa magia que nos trae pues como estos minerales, y uno dice, ¿y esto cómo lo uso? ¿De verdad qué significa? Entonces aquí tenemos un kit de verdad como para educarnos frente a este tema, me encanta. Claro que sí, y no solo eso, mira que también tengo este mini book. En este mini book les explico las propiedades energéticas de las 50 piedras mencionadas en los cristales. También tiene una manillita, que es una manilla con dos cuentas de amatista y una de labradorita, que nos ayudan mucho a conectar con nuestra intuición. Nuestra alma ya tiene muchísima información, entonces lo que va a hacer estas piedritas es ayudarnos a conectar con el mensaje para poder como entenderlo y poder mejorar en ese aspecto de nuestra vida. Wow, ¡qué bonito! Me gusta mucho todo lo que tienes acá y todo lo que estás mostrando, además porque es un emprendimiento donde ella se puso en la tarea de conocer perfectamente cómo... Que esto se convierta en una... Dios mío, vean esto, por favor. Ah, eso es una drusa de amatista. Wow, una drusa de amatista, y trae el palo santo para hacer precisamente la limpieza. Eso es lo que me gusta de nuestros emprendedores, que piensan en absolutamente todo para tener esas opciones. Entonces, ella acaba de enseñar cómo limpiar, pero también te da la opción de tenerlo ahí en la compra de esto. ¿Por qué tenemos que apoyar este emprendimiento? Hay que apoyar este emprendimiento porque es un proyecto que no solo me va a aportar a mí, sino a todos ustedes. Yo espero aportarles siempre muchísimo conocimiento para que todas las personas puedan entender que a esta vida vivimos a vivir en plenitud y que Dios nos da ayuditas extras como las plantas y los cristales para energizarnos y para ayudarnos a vivir en armonía, para llevar armonía a nuestros hogares y en nuestra vida. Entonces yo sé que cuando ustedes regalen un producto de Ritual Mágico, no van a regalar una piedra, van a regalar es una buena energía, una buena intención que va a aportar mucho a la vida de las personas. Kate, normalmente estamos buscando en redes sociales siempre las cuentas de estos emprendimientos para nosotros ir y encontrar ahí como todo lo que hoy nos trajiste a Mi Parque, Tu Casa. Si las personas quieren ir a esa cuenta, antojarse, comprarte, apoyar lo hecho en Medellín, apoyar a todos los emprendimientos, emprendedores, como tú decías, no eres solamente tú, detrás de ti hay una familia y detrás de esa familia hay más personas atrás. Entonces es, digamos que la reactivación económica no beneficia a unos pocos, sino a muchos. Claro que sí, hay muchas personas en este momento emprendiendo. Apoyar lo local es demasiado importante. Yo creo que todos estamos buscando fuentes de ingreso extras y aparte de eso, todos queremos trabajar en algo que disfrutemos muchísimo y que sintamos que nos está aportando en nuestra vida y que también nosotros desde nuestra misión estamos aportando a la vida de los demás. No te digo, pues que tenemos que conversar. Ahorita después de este corte tengo que conversar con ella porque es que qué espectáculo. Es que van estas opciones que esta marca está presentando, tan bonito, tan hermoso, tan bien hecho. Y vean el mensaje tan bonito que también traen en estas cajas y es: eleva tus intenciones a ese amuleto. Cree en la magia.
y el universo te ayudará a materializar lo que tu corazón anhela. Me encanta. Bonito, qué bonito y bien hecho. Gracias, compra Manu. Local, hecho en Medellín. ¿Dónde los podemos apoyar? ¿Dónde podemos comprar? ¿Cuáles son esas redes sociales? Nuestras redes sociales son @ritualmágico, en Facebook también Ritual Mágico, nuestra página web es www.ritualmágico.co, entonces por allá los espero. Recuerden que Dios nos regaló herramientas energéticas para nuestro bienestar y hay que aprovecharlos. Ay, Kate, me encanta tu energía y gracias por compartirla también en este emprendimiento tan bonito. Gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa, y compartir todo tu talento también a través de nuestras pantallas. Muchísimas gracias a ustedes por esta maravillosa invitación. Un abrazo gigante, qué bonito regalo, gracias por estar por acá y sabes que te podemos volver a invitar para que nos des más herramientas para conocer, seguir conociendo de estos cristales. Un abrazo gigante. Muchas gracias, Manu, muchas gracias, Luisa, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa porque hoy tu cuadra me cuadra. Hoy es nos viernes. Vamos. Así es, ya volvemos. Me sorprendí. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Tu cuadra me cuadre, me encanta que nos cuadre todo eso porque este es el espacio donde usted, su barrio, su gente se puede ver a través de Telemedellín porque aquí te ves y por eso tenemos a dos compañeras del canal que me parecen las mujeres más profesionales, me parecen bonitas, es la calidad humana que tenemos acá en Telemedellín. Tenemos a Tatiana Arteaga, ella es la directora de este programa, y tenemos a Paola Sánchez, una de las presentadoras, porque eso es un equipo gigante. Así el es. Que tiene Tu Cuadra Me Cuadra. Bienvenida, chicas, a Mi Parque, Tu Casa, primera vez que las tenemos acá, y qué rico que nos hablen de qué es Tu Cuadra Me Cuadra. Bueno, Manu, muchas gracias por la invitación y como tú bien decías, mi cuadra, Tu Cuadra Me Cuadra, ya me están rando con el nombre de tu programa, es un espacio precisamente para que los habitantes de Medellín se vean, se reconozcan, tengan la oportunidad de mostrarnos su talento y nos permitan conocer su barrio. Por eso nos acercamos todos los viernes a diferentes barrios de la ciudad para conocer qué personas hay en este territorio, qué hacen, qué comen, quién canta, quién hace poesía, quién baila, y como tú dices, es un equipo bien grande, son cuatro presentadores, Giovanni Marulanda, Juan Pablo Ortiz, Pao, que nos acompaña hoy acá, y Juliana, quienes están siempre con todos los habitantes de la ciudad aprendiendo de todo. Así es. A mí me encanta algo del programa y es porque si uno quiere conocer un barrio, si uno quiere conocer una comuna de nuestra ciudad, pues no se puede perder Tu Cuadra Me Cuadra todos los viernes a las 3 de la tarde, porque definitivamente uno conoce no solamente personajes, sino que realmente va uno a unas historias que te tocan el corazón. En estos días estaba viendo una de una cantante de La Iguaná que decía, creo que se llamaba Andrea, si no recuerdo mal, y decía que amaba su lugar, el lugar donde vivía, que se sentía orgullosa de vivir en La Iguaná, que allí había nacido inclusive, no en un hospital, sino en una casa. Y esas historias realmente, Pao, y quiero que nos cuentes mucho como de qué podemos realmente encontrar ahí, cómo podemos conocer nuestra ciudad a través de Tu Cuadra Me Cuadra y cómo nos podemos enamorar de tantas historias, de tantos personajes, de tantas vidas bonitas que tenemos no solamente en Medellín, sino en el Valle de Aburrá. Así es, Tu Cuadra Me Cuadra nos permite llegar a los corazones de los barrios y muchas veces tenemos, y es que nosotros decimos, vivimos en este barrio y nos quedamos con la imagen que tiene el barrio en el que vivimos, en el que nacimos o está nuestra familia, pero cuando entramos a explorar, Medellín es gigante y tiene mil de cosas e historias por conocer y por contar, no solamente de esos personajes bonitos que uno se encuentra, sino el señor de la tienda que lleva 30 años, 40, 50, 60 años en el barrio, conoce toda su historia, pero también de esos talentos que existen en los barrios por descubrir, y es en este espacio en el que se les permite mostrarse como son, mostrarse como es. Entonces uno pasa de un barrio como La Iguaná y ver la dinámica de la gente, todos con sus puertas abiertas, la ropa acá extendida, el gatico, el perrito, que todos se conocen, y pasa de pronto a otro barrio que es más residencial, como en el que vamos a estar hoy, que es la Loma de los Bernal, pero también con otras dinámicas. Entonces en cada barrio encontramos personas muy hermosas, historias de vida, talentos que uno dice, Dios mío, esta persona, este artista va a llegar muy lejos, o este pintor, este escultor va a llegar muy lejos. Y algo muy bonito es que
esa tranquilidad con la que nos reciben. Muchas personas nos dicen, venga, tómese un tintico acá en la sala de nuestra casa, y nosotros como presentadores y todo el equipo de producción, si usted nos permite, acá nos sentamos en su sala, nos tomamos el tintico, compartimos y nos cuenta historia, chismes del barrio. Y precisamente eso que nos ha tocado ver, porque ese equipo de Tu Cuadra Me Cuadra es gigante y tiene unos personajes que uno dice, oh, por Dios, ¿cómo hace la directora y cómo hace el resto del equipo para atajarlos? Porque son muy locos y tienen muchos retos, y eso ha sido lo bonito, que se han podido como juntar entre lo que la comunidad les entrega y lo que son ellos, tan naturales. Es Giovanni Marulanda, que es ese personaje que va a entrevista y está cercano con ellos, una Juliana, que es una mujer supremamente amorosa con las personas, Paola, que está ahí metiéndole la ficha de hay que hacerlo para las que sea, ahí estamos, y eso es lo que respiramos acá en Telemedellín. Retos bonitos, personajes, historias bonitas que hayan marcado muchas, sé que son muchas en este programa, pero alguna que como directora hayas dicho, esto, por esto hacemos este programa. Bueno, nosotros hacemos Tu Cuadra precisamente por lo que acabas de decir, como los ven a ellos en pantalla, así son. Sí, tal cual. Aquí no están libreteados, no estamos montando algo que no es, y realmente cada que llegamos a un barrio y le damos una oportunidad a una persona de mostrarnos su historia y su talento, para eso hacemos Tu Cuadra. Y nos marcó mucho precisamente la historia que contaba ahora Luisa, de Andrea en La Iguaná, que es una niña que quiere cantar, Lorena, perdón, que quiere cantar, que no ha tenido el apoyo de su familia, que nunca había podido estar en un escenario, y que Tu Cuadra se convirtió en esa plataforma para que ella pudiera estar ahí y darnos a conocer su talento. No nos importa si canta bien o no canta bien, lo que nosotros queremos con Tu Cuadra es abrir ese espacio y esa ventana para que todos puedan mostrar su talento, para que todos tengan esos 5 minutos de fama, como les digo yo, a los que todos tenemos derecho, y que puedan mostrarle a la ciudad quiénes son, qué es lo que hacen, qué pasa en ese barrio. Esa es nuestra esencia, y cuando nosotros salimos del barrio con una sonrisa de oreja a oreja y con la gente diciéndonos vuelvan, decimos la tarea se hizo. Me encanta, se llama Andrea Montoya, pero acá estaba buscando el nombre para que diéramos el nombre completo. Hoy van a estar en la Comuna 16, la Loma Los Bernal. ¿Qué van a poder ver los televidentes de Telemedellín de Tu Cuadra Me Cuadra hoy en el programa a las 3 de la tarde? Bueno, como siempre vamos a tener talento, porque en cada barrio siempre está el cantante, siempre está el pintor, siempre está el que baila. Vamos a tener magia también en este programa, historias bonitas que siempre aparecen de los habitantes, de cómo empezó este barrio, de cómo se ha ido transformando. Entonces no se pueden perder, tienen que estar ahí conectados. Y algo muy bonito, y sí, es no solamente lo que se ve en pantalla es lo que pasa, digamos, en esta transmisión, o sea, todo un equipo sale desde las 11 de la mañana desde el canal y está hasta las 7 de la noche en ese barrio, y alrededor de todas estas horas es el espacio que compartimos con las personas cuando estamos allá. Es el niño que se le acerca a uno de los camarógrafos y le dice, déjame ver cómo funciona esto. Es de la señora adulta que le dice, ay, venga, pero es que ustedes son como reales, porque muchas veces ven a los presentadores como, ay, los que están en la pantalla. No, o sea, nosotros somos esas personas cercanas que estamos ahí, que nos sentamos, nos comemos la paleta con el señor de la tienda, nos tomamos el vasito de agua. Entonces es muy bonito que toda la gente siente cercano a todo el canal, no es los que nos ven en pantalla, es a todo un equipo. Somos 25, 30 personas las que se toman el barrio en ese momento. Me gusta, pero si alguien en este momento está viendo el programa y dice, pero ¿cómo así? Es que yo quiero que estén pues en mi barrio. ¿Lo pueden hacer? ¿Se pueden acercar? ¿Cómo pueden tocar esa puerta? Sí, pueden acercarse a nosotros, escribir a Telemedellín, llamar acá al canal, decir que quieren estar, incluso en directo nos han llamado a diferentes barrios, personas que han vivido ahí o que simplemente quieren hablar de la vida de barrio, y nos han invitado a los barrios, por eso hemos llegado a algunos, incluso a San Javier vamos a llegar por invitación.
Vamos a estar en el Picacho también por invitación. Entonces la gente quiere que Telemedellín esté ahí en su territorio, que demos a conocer estos espacios y que demos a conocer estas historias de vida, porque la gente de verdad se ha portado muy bien con nosotros. Ellos llegan y la foto, el autógrafo, piden tinto, porque Juliana había pidiendo tinto para el frío. Si fuera solo tinto. Si fuera solo tinto. Ella llega a hacer daños. ¿Ah, sí? También. Sí, hace 8 días. Mío, qué sufrimiento, niñas, por Dios. Algo que me gusta mucho, y le digo, niñas, sacan confianza, pues, porque son compañeras de trabajo, es que Telemedellín siempre ha sido de la calle. Qué bueno que con ustedes se comenzó a sentir ese amor al canal, ese amor por compartir con todos los ciudadanos, esa invitación entonces para que hoy se conecten con Tu Cuadra, Me Cuadra. Sí, conectes en todos los viernes a las 3 de la tarde con Tu Cuadra, Me Cuadra, que es un espacio especial para que conozcan todo lo que hay en Medellín, todos los barrios, toda su gente, los personajes que hay en esta ciudad y con estos presentadores que le llegan al alma a muchos. Ay, sí. Señorita, ¿qué nos quiere decir? No, un avance de lo que va a pasar, de momento. No, mentira, esa invitación para que a las 3 de la tarde nos conectemos. No es que se desconecten con el resto del día, no, señor, sino que a las 3 de la tarde es Tu Cuadra, Me Cuadra. Así es que estén conectados y nos encanta que nos llamen, no importa si no son de pronto de la ciudad o son del área metropolitana, porque nos encanta conocer esas historias y las dinámicas de los barrios que tiene, la ciudad y el área metropolitana. Entonces, todos conectados y que no se pueden despegar, porque en cada programa siempre tenemos retos para nosotros los presentadores, que algunos nos va muy bien, otros no tan bien en el rap, en la improvisación, pero esa es la idea, para que disfrutemos y qué compartamos bonitas. Un rato agradable. Manu. Vamos a ver si saben sumar, multiplicar, restar y dividir. Yo mientras menos mal no estoy en ese programa. Menos mal no estoy. Manu, ¿quiere conocer de verdad esos rinconcitos de pronto a los que no ha llegado a la ciudad? Porque yo sé que usted se ha recorrido a través de todo este tiempo en la ciudad, pero yo que sí la quiero conocer más y más, pues no me voy a perder Tu Cuadra, Me Cuadra. Hoy a las 3 de la tarde se nos acabó el tiempo. Así es, señoritas, muchas gracias por estar aquí en mi parque, gracias. Tu casa. Bienvenidas siempre para que cada viernes nos cuenten qué va a pasar en Tu Cuadra, Me Cuadra, pero también los invito para que de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana ustedes se conecten con Telemedellín, con mi parque, Tu Casa, porque en Telemedellín, aquí te ves.